El que no gusta, ahora estamos con Luis Mario, el licenciado Carizas para los compas, que quedó en top 8, desgraciadamente hasta ahí llegó, pero pues aún así es un excelente logro. Yo la verdad no esperé que quedara en top 8, y pues este es el deck profile, jugué Castira. Y están sus premios. Chingo de sobres, sus doble micas y tapete. Ahora sí, preséntanos tu deck profile. Pues la estándar, que son los... tres unicornios. Bueno, ahí hay un Ferrer. Ahí está. Tres. Los dos herrajes obligados. Un Scarecrow. Scarecrow. No sé si jugaría otro de estos. Quizás sí, porque como estoy jugando el Skill Drain, sí sentía que me faltaba un mono para invocar de manera especial en algún momento. Ok. Pues quizás sí modificaría algo para meter el segundo. Y eso fue todos los monos que estira. Sí, todos los monos que estira. No me hizo para nada falta el ogro. La verdad, el ogro, puro brick con él. De Huntress, las tres Ash. Las tres Shifter. Y estas. Siempre me gustó para el Branded. De hecho, conecté una para que no me mataran cuando él empezara. Pero pues, ese match lo empaté. Ok, contra aquí, el presente. El único Branded que me tocó, lo frené, pero pues, al final fue empate. Las gamas. Sí, se chambearon y también briquearon. Pero aunque briqueara, siempre podía jugar porque no. Aunque robara la vainilla, siempre tenía otros jugadores. Y pues, no jugué Droll de main porque sentía que era mucha contradicción. Ya de por sí el deck vanishea. Y también Shifter y esto, sentí que era demasiado. No me hizo falta de main la Droll. No. ¿Ok? Mágicas, los tres campos. Todos darle un amor. Una transforming. Me gusta demasiado. Demasiado para cosas random. Me tocó dinosaurio y marcó su campo muy, muy violento con negadores, apolusa. Y pues darle un amor me dio el juego para poder ganarle. Uh-huh. Prácticamente. Para quitarle el campo y ganarle. Sí. Y los tres. Obligado. ¿Ok? Ojalá que se hayan prohibido. Jamás. Tío, el diablo está en la verga. Los tres Prosperities. No jugué el otro pote, que ya era demasiado. Y en vez de ese pote, aquí está la sorpresa. Spicy. La sorpresa. Tío, si estás las papayas. Y la mejor carta del. El deck es Skill Drain. Yo no jugué Castira, jugué Skill Drain. De main en Castira. Es lo que más me gustó, lo que más me salvó. Me dio todos los duelos. Me dio el top. No, demasiado rota en este deck. La amo. Y pues el extra. Doble Zeus. Doble Riser. Doble pelota. Los obligados, el Big Eye, Baronesa, que es también exquisita, con tanta Huntress, aunque no te sirviera. Por ejemplo, la Gospel a veces atoraba, y pues sirve para el Barone. Como estoy jugando el Gamma, pues estos. El Omega. Por de estas, targets del pote, ¿no? Son los targets del pote. Quizá cambiaría esta, nunca me ayuda. El Garura sí, el Garura es obligatorio. Porque ese es el draw que te da y este deck juega con una carta. Y pues es raro porque mi secreto lo presté y ya no lo tengo. Pero esta fue la mejor porque con el Skill Drain es lo que te permite quitarte los monos grandes. Y tiene que ir. Hasta me gustaría jugar dos de estos. Okay. Pero pues ya sería demasiado. Venga. Y ahorita pasamos con Psydeck, ¿no? Sí. Los dos Cayús siempre fueron muy buenos contra Melvi. Se quita el mono, juego prácticamente. Las tres Droll. De side, porque no me gustaban de main. Sin embargo, cuando jugaba contra Heavy Samurai, sí me gustaba tener las seis, o sea, tanto Droll como Shifter. Y se rifaban muy bien. Primero es jugar siempre la Shifter. Y esta, o sea, en algún momento va a ser buena. Ok. El otro da Ruler No More que faltaba y sí lo sidequeaba y sí me gustaba, aunque a veces se atoraba. Sí llegué a robar en dos de estas cosas y fue así como que... Pero pues mejor tenerla, a que no, claro. No te salga.
Las exquisitas, los Cosmic Cyclone contra el Super Heavy Samurai. Esto te quita la escala. De hecho, en el top 8 pues conecté dos y casi me da el duelo. Solo que pues no se logró por tiempo. Sin embargo, si hubiera tenido un poco más de tiempo, sí hubiera podido ganar en el top 8. Okay. Los tres juicios, exquisitos. Esto es para la pelea, prácticamente. Sí funcionó. De hecho, si robas dos juicios, es prácticamente juego contra cualquier deck. No van a poder pasar de los dos juicios. Y las peleas, ya no son tan buenas como antes, pero se tienen que jugar para todos los decks random. En ese formato no son tan buenas, es correcto. Yo no lo siento tan bueno, pero es obligado jugarlas. Sí, claro. Sobre todo aquí en este formato que hay mucho casco, ¿no? Sí. Y pues eso fue todo. ¿Algo que quieres cambiar el deck? Tendría que pensarlo muy bien. Pero de momento me gusta. Me gustó cómo corrió y cómo respondió también. Okay, Luis Mario, ¿algún saludo que quieras mandar? A mis amigos, la verdad. A jugar uno o dos duelos en el local, aprendo mucho. Uh-huh. También a Karim, que ganó el regional, me explicó cómo jugar los duelos en los matches. Uh-huh. Porque yo no tenía mucha idea. Este deck lo armé hace poco y no he tenido la oportunidad de jugar tantos duelos, pero mientras ellos me expliquen con calidad y con precisión lo que tengo que hacer, pues yo lo entiendo perfectamente. Okay, y pues a Monkey Business, que pues ya no hay tanto team, pero pues es la tienda. Creo que solo quedas tú, ¿no? Prácticamente ya la está ahí. Ok. Pues muchas felicidades, Luis Mario, y pues nos vemos en el Conti. Pero, ¿algún consejo, Luis Mario? El mejor consejo que pueden tener: no tomen, no duerman bien, coman bien, vengan a jugar bien. Ah, y quédense, por si les toca playoff y que luego digan su nombre y no estén, no. Quédense, aunque ya hayan perdido. Si juegan muchos inside events, quédense.